buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Dejes TV, porque Dejes TV te ve aprendiendo. Yo soy Leslie Flores y bueno, estamos aquí en el turno de la tarde con el programa de nuestros alumnos. Y bueno, el día de hoy nos acompañan los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 54. Ok, muy bien, chicos. A ver, vamos a empezar antes que nada a presentarnos. ¿Quién inicia? Yo me llamo Jonathan Vidal. Yo soy Óscar Moisés. Yo soy Natalia. Soy Víctor. Soy Sergio Velázquez. Soy Jesús Alonso. Y mi nombre es Karina. Ok, muy bien, chicos. A ver, platíquenme, ¿ustedes de qué grado son? Somos de tercero. Somos de tercero. ¿De tercero qué? H. Ok, muy bien. A ver, chicos, ¿ustedes vienen a platicarnos acerca de qué tema? Sobre el tema de escalas de medida. Ok, muy bien. A ver, ¿quién gusta empezarme a platicar acerca de este tema de escalas de medida? Bueno, para empezar debemos saber lo que es una escala de medida y esto se refiere a... Es un procedimiento mediante el cual se relacionan de manera binívoca un conjunto de modalidades distintas y un conjunto de números distintos. Y esto es que a cada modalidad le corresponde un solo número. Y a cada número le corresponde una sola modalidad. Cuando hablamos de lo grande y lo pequeño, resulta ser muy relativo, ya que podemos apreciar una pequeñísima parte de una fracción que existe en la naturaleza. En cambio, para realizar esto necesitamos las siguientes operaciones, que sería la notación científica y los exponentes. Cuando multiplicamos por 10, lo que tenemos que hacer es recorrer los ceros a la derecha, y cuando dividimos entre 10, lo que hacemos es recorrer el punto decimal y ceros a la izquierda. Existen 4 diferentes tipos de escalas de medida. Es la nominal, la radial, la de intervalo y la de razón. En química se utilizan solo 3 tipos de escalas. La primera sería la humana, que se basa primordialmente en las personas. La segunda sería la astronómica, que se basa en cuerpos celestes. Y la última sería la microscópica, que se basa en unidades muy pequeñas. Bueno, yo les voy a hablar sobre el mol. El mol es una unidad que se utiliza para medir cantidades muy pequeñas, que el que se basó en esto fue Amedeo Avogadro. ¿Pero quién es Amedeo Avogadro? Amedeo Avogadro fue un italiano científico en el que dio clases en la Universidad de Turín hasta su muerte. A ver, chicos, ¿qué más me pueden platicar acerca de estas mediciones? ¿Alguien más tiene alguna noción de alguna otra? Yo voy a hablar de un astrónomo que se llama Galileo Galilei, que fue aquel que desmintió la teoría de que decía que el planeta era el centro de todo el universo, pero él no dijo eso, sino lo que él dijo fue que él estudió y hizo un nuevo prototipo del telescopio y descubrió el planeta Marte, Venus y Júpiter. Y también hay distintos tipos de estrellas. La mediana, que son los soles que le dan ese es el que rodean los planetas. Los satélites son los que rodean a los planetas y nuestro satélite es la Luna. Okay, muy bien. Bueno, veo que también nos acompaña su profesora, está con nosotros. Profesora, ¿usted qué nos puede compartir acerca de lo que nos han comentado aquí los alumnos? ¿Usted los estuvo preparando estos días con ellos? Así es, los chicos del tercero H estuvieron participando arduamente y haciendo algunas investigaciones, ya que este tema de ciencia estrés química se trabaja
como último tema en este bloque. Ellos hicieron su investigación de manera individual y posteriormente lo trabajaron en la escuela en una forma exponencial, trabajando con sus compañeros y generando algunas preguntas en las cuales ellos partieran de alguna duda para enfatizar en ese nivel. Me parece muy agradable y presentarlos aquí ante las cámaras. Son unos chicos muy comprometidos y no solamente se basaron en lo que son las escalas de medida de ciencias 3, que es lo que trabajamos con notación científica, y en este momento que nos vamos a encaminar a trabajar sobre lo que es la molaridad y, como ya lo hizo mención uno de los jóvenes, lo que es la notación científica y el número de Avogadro, perdón, que es un nivel en el cual se manejan escalas de 6.023 × 10^23 moléculas. En su momento, pues lo trabajaremos con ellos. Ellos tienen una gran visión sobre lo que se está trabajando y pues no solamente se basaron a lo que son las escalas, sino que también hicieron una investigación desde lo que fue lo más común, que era una medida en el mercado, basándose en una medida de un vaso. Posteriormente usaron una balanza, una báscula, fueron generando los gramos, miligramos, kilogramos, utilizaron distancias como fueron lo que es la distancia, las densidades. Entonces vienen con un gran repertorio de escalas de medida, sin embargo, bueno, el tiempo en ocasiones no nos favorece. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Que yo estoy contenta de estar esta tarde con ustedes y más que nada la preparación que ellos tienen, porque bueno, fue bastante. Okay, muy bien, chicos, pues los felicito. Pero a ver, también platíquenme, cada uno de ustedes, de lo que ustedes investigaron así particular, ¿qué es lo que más les llamó a ustedes de, así personalmente, qué es lo que les llamó la atención dentro de la investigación que hizo cada uno? A mí me llamó dentro de... A ver, empecemos de este lado, ¿vale? De así nos vamos para allá. A mí me llamó la atención cómo antes se medía, se utilizaban partes del cuerpo ¿Para medir? Para las escalas. Ah, ok. Para medir. Se utilizaba el pulgar, que se le llama pulgada, okay. O la brasa también, que es de la punta del pulgar hasta el otro extremo. También se utilizaba el pie, que es la medida del pie de una persona, o la yarda, que se mide en el paso de una persona. Ah, ok. Bueno, a mí me llamó la atención lo que son los diferentes instrumentos con los cuales pueden hacer diferentes mediciones, ya que como los conocemos está la lupa, lo que es el microscopio, el telescopio, también para poder medir las instalaciones del universo, dígase así, el microscopio para poder medir lo que son los microorganismos, las células, que no se pueden alcanzar a simple vista, y la lupa para poder ver cosas muy pequeñas. A ver, ¿quién más me quiere compartir? Que prácticamente esto lleva una historia, porque esto se maneja desde la antigüedad y cómo poco a poco hemos ido actualizándolo. Por ejemplo, hay que imaginarnos cómo se medía en la antigüedad. Por ejemplo, como dijo nuestra profesora, con un vaso o simplemente con nuestro cuerpo. Sí. Ajá, ¿qué más? O simplemente con nuestro cuerpo, y poco a poco llevamos, bueno, vamos a grandes avances y hacemos vamos actualizando estas medidas, y este tema se refiere a las diferentes medidas que hay. Okay, ¿quién más, chicos, me quiere compartir? Bueno, pues a mí lo que me interesó de mi tema que me tocó fue ¿cómo te das cuenta de cuánto mide un vaso lleno, una jarra o tal vez hasta un garrafón, ¿no? Pero eso es lo que más me llamó la atención a mí. ¿Cómo es que puedes medir cosas tan pequeñas como son los gramos o tan solo en el agua, ¿no? Eso es lo que a mí más me llamó la atención. ¿Por qué? ¿En el agua te diste cuenta que de qué? Bueno, o sea, de que pues no es decirlo, no es tan fácil tomarle la medida a algo, ¿no? Así como te das cuenta cuando son 10 litros, 10 gramos. O así unas 2-3 gotitas, unas gotitas, ¿no? Por ejemplo, cuando tomas el medicamento, ¿no? También debemos de tener mucha precaución, sobre todo con los niños pequeñitos, ¿no? Que te dicen, le debes de dar tantos mililitros. Si te pasas una gotita, pues puede ser hasta peligroso, ¿no? Sí, no hay... Hasta que debes de saber medir las cosas
para que todo tenga una proporción y te sea de manera adecuada. Sí, por ejemplo, ese tema de los medicamentos ha llegado tanto el avance tecnológico que ya te dicen, dale 10 miligramos y ya viene marcado a la pipeta o lo que se lo tengas que dar. Eso es lo que a mí me llamó más la atención. Ok, a ver chicos, ¿alguien más me quiere compartir de su tema que investigó? Bueno, pues principalmente algo que particular a mí me llamó la atención bastante, pues fue en cuanto acerca de lo de la lupa, porque al menos yo hasta el momento que inicié mi investigación, pues me di cuenta que pues la lupa lo inventó un fraile franciscano, no creo que muchos lo sepan. Ajá, puede ser que hecho, algunos sí, otros no. Son como los datos curiosos que no sabían, ¿no? Exacto, es algo que, pues algo principalmente a mí, pues me sorprendió, de que fue un fraile franciscano. Y pues esto ocurrió en el año 1250, 1200. Inició por este fraile que se llamaba Roger Bacon, que era filósofo y teólogo. Y él creó o talló las primeras lentes en forma de lenteja. Ya principalmente mientras fue desarrollándose la sociedad, fueron aumentando las necesidades, pues gracias a eso, pues hasta ahorita ya tenemos la lupa, todos al alcance de la mano. Tenemos los anteojos, que pues ayudan a muchas personas a distinguir las letras que no ven, o bastantes cosas. Pero principalmente fue eso lo que más me impactó a mí en cuanto a mi investigación. Ok, que de hecho para otras personas como yo, los lentes son como mis otros ojos, literal, la verdad. Exacto. Pero bueno, de hecho incluso se pueden dar cuenta que todo esto de las medidas se utiliza en la vida cotidiana. A ver, ustedes chicos, díganme, en la vida cotidiana, ¿qué es lo que ocupamos a diario en lo que tomamos estas medidas? Así un ejemplo, algo que se les ocurra, por ejemplo, ya él, su compañero ya nos dijo lo de las lupas, que incluso todos los avances llegaron ahorita hasta los lentes, ¿no? Como lo que yo traigo. ¿En qué otra actividad que podemos hacer diariamente nosotros podemos ocupar las medidas? En saber los kilogramos, ¿no? Cuando vamos pues a cualquier lado a comprar cualquier cosa, pues te piden, te dan la cantidad, cuánto cuesta ese producto por el kilo, por el kilo, por el kilogramo, por el gramo, todo, los 100 gramos, por ejemplo, cualquier producto te pueden decir, ya lo pesan y ya saben cuánto quieres, ¿no? Okay, otra que me puedan decir, chicas. También un ejemplo podría ser en la cocina, cuando estás preparando alguna receta, te dicen que coloques 100 gramos y tú tomas las medidas para, o sea, bueno, la taza medidora, para hacer la porción, ajá, que necesitas en realidad. Por ejemplo, cuando preparas y te dicen coloca 100 gramos de esto y aquello, eso es una medida que también utilizamos a diario. Yo creo que hasta las mamás, ¿no? Las amas, sí, de casa, ¿no? Lo ocupan diariamente para hacer la comida que nos, bueno, que nos hacen nuestras mamás. Deben de saber como que ellas, como que quieran o no, las mamás ya tienen como que algo para calcularle, que la pizquita, que no sé qué. Pero dentro de esa pizquita de los que dicen son tres deditos o algo así, son ciertos gramos, ¿no? Entonces es como que algo, las medidas siempre las estamos llevando así diariamente y cotidianamente cada uno de nosotros en la vida diaria. Pero bueno chicos, gracias por compartirnos estos datos que nosotros a lo mejor unos de ustedes, de sus compañeros, no sabíamos de escuelas secundarias técnicas, incluso nosotros. Pero a ver, antes de despedirnos vamos a mandar unos saluditos, ¿vale? Eso sí, no se pueden ir sin mandar saludos a quien ustedes quieran, ¿vale? A ver, ¿quién inicia? A ver, vamos de aquí, de mi izquierda para allá. Bueno, yo le quiero mandar unos saludos a Luis Ángel Villanueva Enríquez, a Daniel Torres Trejo, a Cintia Nava. Bueno, yo le quiero mandar un saludo pues, a todos los que nos están viendo, a mis familiares y a Daniel Torres. Yo le quiero mandar un saludo a Alejandra Romero. Yo le quiero mandar un saludo a Diego Ruiz, a Leslie Gómez y a todos los que nos acompañaron en este pequeño programa. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi familia, a mi papá sobre todo, Sergio Velázquez, a mi mamá, Gwendolyn Citlali, y uno de mis mejores amigos, se llama Juan Manuel Zamora, Naomi Alessandra y Alexis Morales. Yo le quiero mandar un saludo a mis familiares, especialmente a mi mamá y a mi papá, y a mi
A mí uno de mis mejores amigos llamado Mauricio Ramos del Ángel. Bueno, yo les quiero enviar saludos a todos los jóvenes de la Técnica 54, además de mis directivos, que bueno, nos dieron la oportunidad de presentarnos esta tarde con este tema que quizá es breve, pero que contiene mucha información. Va desde nuestros antepasados hasta la actualidad. Muchas gracias. Ok, muy bien, chicos. Gracias por habernos acompañado. Gracias, profesora. Gracias, chicos, por compartirnos su investigación que tuvieron cada uno de ustedes. Y bueno, yo no me despido sin antes recordarles que seguimos con esta programación. El día de mañana, no se despeguen. Bueno, no, mañana no. Mañana tenemos un evento que es el evento de rap con los chicos que estuvieron concursando en varias escuelas secundarias técnicas. Por allá nos vemos en el evento. Y el día miércoles retomamos programación nuevamente. Y bueno, recuerda que esto es de GSTV, porque GSTV te va aprendiendo. Y no me puedo ir sin antes dar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director de Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México. Bueno, yo soy Leslie Flores y gracias por habernos acompañado. Y bueno, hoy estuvieron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 54. Nos vemos hasta el miércoles. Adiós.